Sí, sí, la verdad que mañana es un partido muy complicado. Mañana es un rival muy exigente por el tipo de, de juego que plantean, por el modelo de juego que tienen desde, desde los más pequeños hasta el primer equipo. Y hay que estar muy, muy concentrados, hay que estar muy enchufados, eh, saber pasar los malos momentos eh, mañana. Y es un equipo que, que, a pesar de la clasificación, que no está en la parte alta, pero podría estar perfectamente. Eso sí, es un equipo joven, muy joven, y eso muchos partidos lo, lo acusan. Y nada, va a ser un partido muy competido en el que vamos a tener que estar eh al 100%. Sí, eh 100% nosotros eh venir aquí nos da un una pequeña adaptación que de cara al partido pues nos va a venir bien a nivel de controles, nivel de golpeos, los apoyos, eh, eh, no es lo mismo que no lo toques en toda la semana que por lo menos hemos tenido la, eh, la suerte gracias a la colaboración que tiene con el club eh, el oliva Nova, pues para poder eh, adaptarnos y esperemos que mañana pues eh, la adaptación sea mucho más rápida. Sí, nosotros tenemos que olvidar nosotros es el partido a partido para lo bueno y para lo malo siempre es una máxima que tenemos nosotros tenemos que olvidarnos de tantos si hemos ganado empatado perdido nosotros tenemos que valorar siempre el trabajo, el trabajo de la semana pasada, en ciertos, aspectos, en ciertos aspectos no fue bueno, no fue el correcto y eso es lo que tenemos que corregir. Eh, por el resto el equipo no tenemos ninguna queja, el equipo siempre está entregado, el equipo lo hace, lo hace todo y evidentemente hay días con más acierto, con menos acierto, pero, pero anímicamente no nos tiene que suponer nada y en eso trabajamos. Evidentemente la derrota no es, no es plato de buen gusto, pero se digiere rápido y a partir de, pues del siguiente día de entrenamiento ya la gente está pensando en el siguiente. Sí, sí, son cosas que nosotros, eh, como te decía antes, eh, hay ciertos aspectos que no se nos dieron bien la semana pasada, sobre todo a nivel defensivo, eh, lo tenemos que mejorar, tenemos que seguir trabajándolo y, y, y ofensivamente ofrecer mucho más porque somos un equipo potente y tenemos que aprovechar nuestras fortalezas para, para maximizarlas y, y este año nos estamos da, eh, dando con el clavo en esa, en esa faceta y tenemos que seguir trabajándolo. Eh evidentemente hay algunas que son, eh, bueno, no no tácticos, pero más eh, de jugadores de, de de que tienen que entrar por 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 necesidad del equipo, además en posiciones en las que no no van a ser su posición natural, pero bueno, eh tenemos gente capacitada de sobra, eh gente con mucha experiencia en la categoría para poder eh actuar en cualquier en cualquier posición.